Hola, mi nombre es Valentina Polanco, soy ingeniera de ejecución de bioprocesos de la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa de biotecnología en Berken Biotech, en Santiago. La empresa se especializa en estudios científicos preclínicos y en servicios bioanalíticos de moléculas con potencial uso terapéutico. Pero recientemente se abrió un área de producción de proteínas en la cual me ha tocado participar en la implementación de un nuevo laboratorio con equipos de primer nivel para la producción de proteínas recombinantes. Específicamente nos encontramos trabajando en la producción de factores de crecimiento, proliferación de diferentes cultivos celulares. Cuando estamos en el colegio se abre todo un mundo de posibilidades de lo que podemos hacer en un futuro. Lo que hice yo para filtrar toda esa información fue preguntarme a mí misma qué asignaturas me gustaban más, en cuál me iba mejor y cómo me veía yo misma en el futuro. Así que llegué a la ingeniería a través de la matemática porque me iba bien y a los bioprocesos por la biología que me gustaba mucho. Y porque me veía, podía verme en un proyecto aportando ideas para solucionar problemas que afectaron a la sociedad o a nuestro planeta. Yo no tuve una inspiración directa, alguien que me dijera literalmente estudia ingeniería. Mi hermana mayor, quien fue la primera en obtener un título profesional en la familia, siempre me inspiró a creer en mí misma y a ir más allá. Y bueno, ella también es ingeniera. El constante cambio. En la industria de la biotecnología el panorama cambia diariamente, por lo que siempre hay un proceso que no es perfecto y siempre tienes que ir mejorándolo y siempre tienes que optimizarlo. Me encuentro trabajando en un super proyecto donde buscamos que a través de proteínas recombinantes abaratar los costos de la producción de carne a partir de cultivos celulares. Esto generaría un impacto súper grande en la industria de alimentos y también en nuestro ecosistema, porque ya no requeriríamos de millones de animales que consumen toneladas de agua y generan un daño importante en nuestro medio ambiente. Por lo que mi principal desafío en este momento es que podamos desarrollar y llevar a cabo este proyecto. Sí, y no solo creo que es bueno, creo que es fundamental que más mujeres se sumen a la industria. Creo que nuestra visión femenina, nuestros conocimientos y la forma que tenemos de afrontar los problemas nos habilitan perfectamente para tomar estos roles que por siglos no hemos podido ser partícipes, pero que hemos ido demostrando a lo largo de la historia que a pesar de todas las trabas, somos capaces, somos aptas y podemos contribuir a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Así que yo las invito a que se sumen, a que participen del cambio, a que motiven el cambio, porque creo que las ingenieras en Chile tenemos mucho que aportar.